Me llamo Jorge Perugacci, soy un artista de parto natural. Estoy aprendiendo a pintar 53 años desde mi primera exposición, que lo hice en el año 70. Soy de Otavalo, de donde el sol me vio nacer y las nubes y los ríos, de una cosa muy natural que en este caso de haber nacido. Creo que en ese lindo Otavalo me dio, fue una escuela tremenda en la que yo veía a mi alrededor cantidad de colores, de formas, de líneas. Creo que ya desde ahí fue una inclinación más férrea, más profunda, y hubo la necesidad de ir al colegio. Siempre me gustó, fui supremamente hábil con las manos, en los juegos. A veces, obviamente, por razones económicas, no se tenía para comprar un juguete. Veía la forma de hacerlo, de fabricarme yo. Ya creaba, ya me inventaba los juguetes. Entonces, creo que desde ahí la idea, el nacer, el crecer, fue cada vez más profundo en mí. Y Dios puso ya en mí ese don natural. De pequeño veía, decía, ¿por qué harán así, no? ¿Qué será? Me preocupaba de dónde vienen, por qué las fajas, por qué los tejidos. Y estudiando, y luego la evolución del estudio y la investigación, me fue gustando y fui reencontrándome con mí mismo, o sea, de dónde vengo, de dónde venimos, de dónde viene el Ecuador, de dónde viene América y por qué tanta belleza de lo simbólico. Mi preocupación fue que nuestras culturas, la identidad de nuestros pueblos no se muera. Todas las cosas que uno veía trataba de pintar, que no había la suficiente economía como para poder comprar materiales. Nosotros mismos, uno mismo tenía que prepararse los materiales. Se pintaba la acuarela, el paisaje, los rostros de los indígenas, las costumbres de los indígenas. Por la economía escasa, había que acomodarse con lo que había. Yo tengo una etapa ya después en la que yo tomé el tema del indigenismo, pero a mi forma, a mi manera, con colores, porque Otavalo es color. Unos brochazos fuertes, supremamente libres, pero con el tema de la realidad, incluso obviamente del folclore, las fiestas, ¿no? Es una recreación, es como a veces me he dicho a mí mismo por el respeto que ya fueron, cómo fueron creadas nuestras culturas. Lo que yo hago es una recreación y un prestarme de la signografía para poder recrear lo que ellos han hecho, pero siempre con el respeto, ¿no? Porque todo está hecho en base a nuestras culturas prehispánicas, desde México hasta la Patagonia, ¿no? Cosas tan lindas, tan hermosas, tan humanas, tan llenas de vida lo que nos dan nuestras culturas, que es inagotable, inagotable para mí. Y le fusiono con la simbología de nuestras culturas. Me acuerdo de los huachos de nuestros pueblos, las fachalinas, cómo están hechas, de dónde vienen, por qué utilizan tal o cual símbolo. Es un carnaval de formas, de colores, es como una cascada que a usted le moja, le toca, le llega al alma. Pero el tema de la madre es una cosa supremamente diferente. He tomado el tema de la mujer como un homenaje a la mujer, porque en carne propia, diría, con mi madre, veía los vejámenes que mi madre tuvo.
sabía ya desde hace mucho tiempo había el machismo. Desde ahí creo que esa es la raíz, la esencia, la semilla, como para que yo siga haciéndole un homenaje a la mujer latinoamericana, a la mujer mundial, porque en todas partes hay este machismo, ¿no? Entonces, la necesidad de que la mujer se dé cuenta que es tan valiosa como el hombre. Por eso es que toda mi obra está, creo que más en unos 40 años, con el tema de la mujer. Pero a la mujer no como objeto, sino como sujeto de cambio. De cambio en la sociedad, de cambio en la humanidad. Y yo, por ejemplo, cuando hay mujeres que ocupan buenos cargos direccionales, que tienen el poder de decisión, yo honestamente, sea de izquierda, sea de derecha, centro, no me interesa eso, no me interesa. Lo que sí me alegro es que la mujer siga para adelante, sea más visible y ponga su intelecto en poder ayudar en este mundo caótico. Generalmente las obras mías tienen una cierta melancolía, una paz, una tranquilidad, y muy pocas están abiertas en sí los ojos. Que una mujer se dé cuenta que está cerrada los ojos, porque es hora de que usted abra los ojos, que la mujer abra los ojos. Y se dé cuenta que no es un objeto. Este es mi taller. Este es mi espacio donde, como alguna vez decía, que no sabes de mi paleta mía. Sabes de mí, mis penas, mis alegrías, mis desconsuelos. Pero siempre hay una ventana, una puerta en la que me abre el color estar acá en mi taller. Es, para mí es casi un lugar sagrado. Aquí me paso horas y horas y horas. Aquí se me va toda dolencia física. Yo traigo todo el material de diferentes partes del mundo, en especial de Estados Unidos, porque aquí en Ecuador no hay. Tengo igual una bodega solamente de lienzos. Igual acá todo es material. Acá también todo esto es material. Yo donde más me demoro es en el dibujo. Quito, pongo, no me gusta. A veces que no me gusta ya dibujado. Tanto tiempo que me pasa. Porque no, es que claro, ahorita lo ve fácil. Pero no digo el movimiento más a la derecha, más a la izquierda. Tengo que haya ubicación. Entonces, a veces, no mismo. Por ejemplo, ha habido ocasiones que esto... No. Nuevamente a fondear. ¿Cómo yo fondeo? De acuerdo al efecto que yo quiero. Al efecto visual que quiero. Porque una cosa es la... Mire, por ejemplo, aquí es rojo. Pero mire, ahí, mire estos tratamientos de acá, estos internos. Mire, de acuerdo a lo que yo quiero, le voy trabajando. Y yo utilizo casi todas las técnicas: acuarela, témpera, pastel, acrílico, óleo, mixtas. Pues hay cantidad de técnicas que uno va investigando y se le va tratando de amalgamar entre técnicas y viendo lo que uno quiere, qué efecto quiere sacar de la obra y qué es lo que quiere representar.
parte de la seria ausencia, porque la gente se estaba yendo cantidad a España. Y yo le decía, miren, no se vayan a España. Miren lo simbólico que es con el casco. ¿Sí? Que no se vayan. Entonces, aquí la mujer va generalmente en pos de buscar un mejor porvenir para sus hijos, para la gente que queda. Pero ella no se da cuenta que la enorme cultura, la enorme riqueza en cultura que tiene. Entonces, estoy diciéndole, no se vaya, quédese. Nuestra, la escuela quiteña, desde mucho antes, ¿por qué se diferencia? Es porque los rostros nuestros son más redonditos y nuestra estatura, porque de la escuela, llamémosle española, de Esteban Bartolomé Morillo, las vírgenes de él eran europeas, alargadas, y la nuestra, es la legardiana, es bajita, y porque nuestra raza tenemos es más cadera. Entonces, yo le represento esto con redondo, nuestra gente. He tenido esa minuciosidad de esforzarme por hacer casi todas las técnicas, ¿no? El hecho de hacer muchas técnicas me hace peor o mejor, sino que cada técnica es generosa y a la larga, mientras más domine, obviamente es mucho mejor, ¿no? A nivel internacional se ha participado en cantidad de exposiciones, ¿no? Una de las más significativas, cuando tuve la oportunidad de exponer junto a las obras de Picasso, de Dalí, de Joan Miró, en Kuala Lumpur, China, igual exponer junto a José Luis Cuevas, a Coronel, a Marín, mexicanos, y un sinfín de maestros que he tenido la oportunidad de exponer. Pero hay una exposición que a mí me llena bastante, porque recuerdo mis pasos iniciales en Otavalo. Yo había conversado con mi esposa que quería yo hacer una exposición en mi barrio, con la gente de mi barrio, con la gente que me vio crecer, que alguna vez me dio un pan, me dio un plátano, una naranja. Entonces dije, tengo esa necesidad de mostrar, porque lamentablemente a veces me pasaba que la misma señora que en un día, en un año, me había felicitado, alguna vecinita, y al año siguiente ya no estaba, ya se murió. Y me dije, no es justo de que la gente de mi barrio, de mi pueblo, no hayan visto nunca un original de Perugachi. Así que hice ahí la exposición en Otavalo, en mi barrio, en las paredes de mi barrio, donde yo jugaba. Hice coincidir con el Día de la Madre, haciéndoles un homenaje con las mujeres andinas, vírgenes del sol y ausencia. Compartí unos regalitos para con las señoras también. Se organizó un show de homenaje cantantes para las viejecitas. Entonces yo creo que ese, simbólicamente, internamente, me llena de alegría de haber compartido lo que Dios me ha dado con mi gente. El hecho de pintar en grandes formatos siempre le da otra connotación, mira de diferente manera, los espacios, los volúmenes, lógicamente, y el mural son experiencias tremendamente fuertes, porque la obra, esta obra, está exhibida a diario por miles, y pasados los años van a haber cantidad de millones de gentes
la obra. No es lo mismo que la obra, diríamos, interna, en la que usted cuelga en la casa, en un banco, no sé, ¿no? Y más privado. Pero esta del mural es diferente porque se expone a diario. Se expone usted. Y el hecho de exponerse, la responsabilidad tiene que estar puesta ahí en la forma, en la línea, y ser supremamente más pulcro en la composición, en todo lo que usted pone. Porque a diario, como repito, usted se está exponiendo, ¿no? Por ejemplo, el que a diario se ve, el del aeropuerto, está expuesto a la gente. Soy un trabajador del arte, como insisto, estoy aprendiendo a pintar 53 años. Y voy a seguir siendo un trabajador del arte que tiene esa necesidad de seguir aprendiendo y de seguir a diario conversando, dialogando con los colores, con las líneas, con las formas, pero en el caso mío, atendiendo a ese llamado, a esa voz de la mujer, a esa voz de lo ancestral, a esa voz de la signografía que tienen nuestras, tuvieron y van a seguir teniendo nuestras culturas, ¿no?, prehispánicas. Todos tenemos dones y talentos, pero en el caso mío, el talento que yo tengo lo fui desarrollando. Pues ahí eso es que la gente debemos entender de que cuando uno tiene un talento tiene que seguir desarrollándole, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir investigando. Mi formación es diaria, estoy viendo qué hago, qué no hago, con qué puedo yo utilizar, tratando de renovar, de hacer las cosas. Entonces, eso para mí es el síntesis, no la cuestión esta. Yo quisiera que me recuerden a través de mi obra. Más que artista, yo lo que quisiera que me recuerde la gente, un ser humano bueno. Después de que me recuerden como artista, será otra cosa. Pero sí, yo me esfuerzo. Le digo, por ser cada vez mejor como ser humano, cada vez ser mejor, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor ciudadano del mundo. Eso anhelo. Y si las personas que ven la obra mía lo aprecian, qué lindo. O sea, es como la misma expresión con la misma alegría que yo hago. Tratar de que por medio de la magia del color, la línea, la forma, también se sientan también esa misma alegría con la que yo lo hice, ¿no?